En este video vamos a convertir un dibujo común y corriente a una fotografía utilizando inteligencia artificial de Photoshop. Hola, cómo están todos. Mi nombre es Sergio de Estudio Pixel 40 y vamos a tomar una imagen común y corriente y utilizando la última versión de Photoshop que todavía se encuentra en fase beta pero que está disponible para que todo el mundo la pueda utilizar. Si quieres saber la versión siempre la dejo en la descripción y tomando este dibujo lo vamos a convertir en una fotografía que quede lo más parecido posible. Vamos a ver si podemos realizarlo con las funciones de inteligencia artificial relleno generativo o generative de esta versión de Photoshop. Para eso tengo esta imagen que le quité estas motos y las chicas de acá de la derecha porque iba a ser demasiado, me parece. Entonces, quiero tener algo más simple. Ya directamente vamos a trabajar con una imagen sola, así que las voy a acoplar. La selecciono las dos y aprieto control E para que se unan en una sola y tener mi imagen original en una capa de fondo. Voy a crear una capa nueva. Esto simplemente va a servir como auxiliar. Y vamos a hacer un poco el dibujo de lo que vamos a estar teniendo. El horizonte va a estar acá. Voy a crear aquí, este va a ser mi sol. Una motocicleta. Así que la voy a dibujar así. Nada más como para que sea como una guía. Acá tengo el caño de escape. Y este es el cuadro que lo vamos a hacer así. Está un triángulo, una línea y acá tenemos el manubrio. Vamos a tener aquí una chica que también la voy a dibujar. Y acá vamos a tener algunos cactus así que los voy a marcar de esta manera y acá vamos a crear una flor es muy importante que todas las pruebas que hice fuera de cámara no voy a tener el mismo resultado porque estoy trabajando con inteligencia artificial y se genera de forma automática no tengo un control preciso aquí voy a tener la línea de la costa y aquí vamos a tener olas gigantescas y ya con esto me va a servir como guía básicamente va a ser un boceto más simplificado de qué es lo que voy a estar haciendo para comenzar a trabajar con la herramienta de selección rectángulo voy Voy a seleccionar la parte que va a ser el cielo. De forma automática se me va a abrir la molesta nueva barra de Photoshop. Es muy útil, pero la verdad que es incómoda que te aparezca por cualquier lado, tipo droopy. Lo que voy a colocar es un relleno generativo. Antes que nada ya me estaba olvidando, tengo que ocultar esta capa porque si no me va a generar en función a estos azules que tengo aquí y no es lo que estoy buscando. Y directamente voy a decir que me ponga un sunrise. Sky, vamos a poner cielo amaneciendo. Así le ponemos generar y simplemente esperamos a que esto se realice. Puedes dejar todo el tiempo acá sin cortar esta edición para que veas más o menos lo que tarda cada generación de contenido, pero luego vamos a recortar esta parte, por supuesto, para que no estés esperando conmigo. Y ahí lo tenemos. Bueno, tenemos algunos resultados que básicamente el sol me lo pone más bien por abajo. Así que se me ocurre lo siguiente. Voy a tomar mi herramienta de mover. Voy a deslinkear la máscara. Entonces, cuando yo mueva esta capa, se va a mover solo la imagen y... Siempre va a estar acotada la máscara a la parte de arriba y voy a tener este resultado. Este no me gusta, así que voy a seleccionar otro. Aquí tenemos este otro. Este parece me gusta un poquito más. Aunque este me gusta muchísimo más. Voy a apretar Control-T de transformación libre. Apretar el botón derecho y voltear horizontalmente. Y voy a traer mis líneas. Así puedo ver dónde tiene que estar el sol. Voy a seleccionarlo nuevamente. Control-T. Y lo acomodo a esa posición. No me preocupa tanto ese costado porque ahora lo vamos a rellenar de otra manera. Pero justamente te quiero recordar que en pixel40.com.ar podés conseguir el capítulo 1 del curso de Photoshop de 0 a 100 completamente gratis. Y en este momento está al 50% de descuento. La ventaja de este curso es que el contenido lo vemos de forma progresiva. Empezamos de cero absoluto. No necesitas saber absolutamente nada. Para que llegues a un nivel intermedio o incluso avanzado y quizás convertir en un futuro ese conocimiento en una posible salida laboral. Y voy a apretar control clic sobre la máscara para que me cargue toda esa selección y con la herramienta rectángulo voy a apretar la tecla Alt para restar y aquí podemos poner relleno generativo y generar. Sin poner absolutamente nada me va a rellenar esa partecita. Excelente, no podía ser mejor y voy a seleccionar estas dos capas con la tecla mayúscula y control E para unirlas para que no me ocupen tanto espacio ya que esto ya lo encuentro que va a ser definitivo y no voy a hacer más cambios. Vamos a ver lo siguiente. Bueno, tendríamos que generar una costa. Voy a seleccionar con la herramienta rectángulo, un poquitito más hacia arriba. Y con la herramienta lazo libre. Yo estoy utilizando una tableta digitalizadora, que eso me permite tener más precisión. Si quieres saber cuál estoy utilizando, te voy a dejar un enlace abajo y arriba a la derecha un, un link para que puedas visitar y ver cuál es la tableta que estoy utilizando. Relleno generativo. Me voy a asegurar de ocultar esta. Si sí, short. Sure. Quizás podríamos poner generativo. Generar. Aquí vamos a tener algunos resultados con lo que vamos a poder estar trabajando. Voy a hacer lo mismo que antes, sacando este link. Mira, tengo una línea ahí, ¿eh? así que este me puede servir. Y voy a subir un poquitito más. Vamos a subirlo a esta posición y voy a trabajar un poco más el resultado. Y en la máscara voy a seleccionarla, tomar cualquier pincel que me sea preciso y voy a pintar de negro para ocultar un poco en esta parte. Me voy a acercar para que lo puedas ver desde aquí con la tecla mayúscula para generar más visibilidad en la parte de abajo. Pero bueno, necesito que combine un poco más con la línea de la costa. Voy a tomar toda esta parte. Teniendo seleccionada la máscara, puedo apretar mayúscula F5 y pintar de blanco para que me muestre todo hacia abajo, poniendo aquí en contenido y dándole OK. Voy a traer visible mi guía y voy a tratar de que combine. Voy a apretar control T sobre la imagen, no sobre la máscara. Y vamos a ir a deformar. Voy a colocar una guía horizontal para... No modificar desde aquí. Entonces puedo traer esto un poquitito más hacia arriba. Y un poquitito más hacia arriba esta otra. O sea, la idea es que combine lo mejor posible. Voy a tomar algún punto, a ver si puedo mejorarlo. De esta manera, un punto y lo subimos así. No lo voy a hacer perfecto porque no quiero tener tampoco tan deformada la imagen. Quiero que quede algo realista. Así que así como está, le voy a dar enter para aplicar. Excelente, y ahora lo que nos quedaría es nuevamente ocultar y vamos a agregar toda la parte de abajo como la arena. Con mi herramienta lazo voy a seleccionar todo lo que necesito generar. Me va a aparecer el relleno generativo que si le pongo sand, que simplemente es arena, y me va a hacer todo el trabajo por mí. Media rara esta arena, pero vamos a ver si tenemos un mejor resultado. Esta que tenemos aquí puede ser interesante, así que vamos a utilizarla. Algo que también teníamos en nuestra guía es unas olas gigantescas que estaban produciéndose aquí en la mitad del mar. Así que vamos a hacer eso con la herramienta Lazo nuevamente. Voy a tomar bastante selección, relleno generativo y vamos a colocarle Big Wave. Esta no me termina de gustar. Esta está un poquito mejor. También lo que podemos hacer es cliquear nuevamente en general para que cree una nueva y variación de esta instancia. Quiero tener algo un poquito más grande dentro de lo posible. Acá tenemos algo un poquito mejor. Me gusta un poquitito más. Y estas cositas que aparecen acá, como delfines y sirenas, las podemos eliminar muy fácilmente con una capa nueva. Y pintar con la herramienta pincel corrector puntual con el muestreo de todas las capas. Esto pinto así, tiene que desaparecer en un segundo muy fácilmente. Y vamos a continuar entonces con el resto, ya que hemos avanzado bastante. Podemos ver que desde esto. A esto ha cambiado un montón. Vamos a necesitar entonces colocar la motocicleta. Y necesito que esté en esta posición. Así que voy a tomar mi herramienta Lazo Libre. Y vamos a dibujar una rueda. Realmente estoy haciéndole la forma de la rueda para que intente hacerlo lo más parecido a la perspectiva posible. Vamos a ocultar el auxiliar. Cliquear en relleno generativo. Y vamos a poner Motorcycle. Y colocamos Generar. <laughs> bueno, está demasiado bien marcada, está buena, pero no me termina de gustar el estilo. Así que lo que voy a hacer es apretar control clic sobre la máscara, ocultarla, para de esta manera tener esta selección en donde puedo nuevamente... Colocar relleno general y poner quizás chopper. Si pongo chopper, a ver, me pondrá algo un poco más interesante. Y yo estoy buscando más una tipo chopera o algo un poco más, ¿cómo decirlo? Metalero, digamos. <laughs> y vamos a colocar entonces generar. Bueno, muchísimo mejor, muchísimo mejor, pero. <laughs> bueno, realmente tuve mejores resultados fuera de cámara, pero. Voy a utilizar una de estas, pero claro, voy a tener que trabajar un poquito con ella, así que vamos a poner, vamos a ir a la herramienta de selección, cualquiera de las herramientas de selección rápida, y voy a colocar seleccionar en la nube y seleccionar sujeto. Para que me haga una selección lo más cercana posible a esta motocicleta, a ver si podemos entonces con esta selección crear una nueva capa de ajustes de niveles en donde voy a tener la máscara ya colocada con esa selección y vamos a poder bajar un poco tanta iluminación, vamos a poder apagarlo un poco de cierta manera y quizás darle algún color en particular. Voy a bajar un poco. Si querés aprender a utilizar niveles, te voy a dejar un video arriba a la derecha para que puedas aprender un poco más acerca del mismo y podríamos ajustarlo un poquitito más esta imagen realmente. Quizás podríamos jugar un poco con la máscara pintando de negro en ciertas zonas para que tenga algo más de luz y hacer algo un poquitito más realista, como que le está dando la luz de la parte de atrás. Esta imagen no tiene la coloración perfecta, podemos ver que está un poquito verdosa, pero es cuestión de ir ajust ajustándola por aquí para que quede lo más parecido posible. Yo no le voy a dar mucho más que esto porque... No quiero convertir este tutorial en un tutorial de niveles. Perfecto, vamos a seguir con el resto de las cosas. Y aquí tenemos el cactus, en donde voy a tomar una herramienta de selección y voy a decir todo esta parte de acá, quizás traer un poco hasta aquí, algo así. De esta manera le quiero dar algo de forma como para que haga algo interesante. Vamos a colocar relleno generativo cactus, le damos en generar. Bueno, tenemos esta opción que parece un poquito más realista, tiene un verde un poco exagerado para mi gusto, pero vamos a dejarlo así y le vamos a agregar una flor arriba a la derecha como teníamos por acá, donde voy a hacer así, seleccionar y tan simple como colocar flower. Me gusta ahí como está quedando. Me faltaría realmente colocar una chica en esta parte de aquí para terminar este experimento de inteligencia artificial que estamos haciendo en el día de la fecha. Voy a utilizar la herramienta Lazo Libre y seleccionar en donde quiero que esté esta chica. Y aquí vamos a hacer algo más preciso. Vamos a colocar Girl with a Hat Looking at the Sunrise. Una chica con un sombrero mirando. Al amanecer quitamos el auxiliar y colocamos generar. Ok, bueno, me gusta bastante el resultado que he obtenido. Tomaría cualquier herramienta de selección, colocaría seleccionar en la nube y seleccionar sujeto y agregaría una capa de niveles y le diría que sea un poquito más apagado ya que tenemos el sol de frente, realmente tendría que haber algo de sombra. Y ahí estaríamos con todos los objetos que hemos colocado en esta fotografía, que hemos creado de la nada, prácticamente porque no empezamos desde ninguna foto real. Así que te voy a mostrar entonces cómo quedó el antes y el después, pero no solo de esta imagen, sino también del que hice fuera de cámara, que me parece que quedó un poquito más interesante. Y no tuve que retocar tanto niveles y ajustes. Te lo muestro ahora a continuación. Muchas gracias a los Patreon selectores y especialmente a los gaussianos, así como también a los miembros colaboradores y a los muy entusiastas. Es por el aporte de todos ustedes que yo puedo seguir subiendo videos cada día. Si llegaste a este punto, quiere decir que sos un ultra fanático de Pixel 40, así que muchas gracias por eso, ya sabes como siempre que le podés dar me gusta, suscribirte al canal si querés ver más contenido como este, que subo mucho contenido y cada vez subo mayor cantidad de videos y de diferentes maneras de trabajar con Photoshop, y sin nada más para decirte, nosotros nos vemos en el próximo video.